Yo soy profe de la SPUM, soy la profe de artística de la SPUM, y esto fue surgiendo, esta idea fue surgiendo en el día a día, en todas las ideas que van apareciendo, desde marchas, desde actividades y demás dentro de la escuela. Bueno, surgió la idea de hacer un mural. La idea también de los chicos y de las chicas, yo armé el diseño, pero digamos, la idea era que los representara a ellos. Entonces, de fondo hay muchas cosas que tienen que ver con el día a día de nuestra escuela, en lo cotidiano, cosas que tienen que ver con las materias, con el deporte y demás, pero después tenemos corazones, tenemos ahí hay un montón de cosas, el wifi. Y la idea sobre todo es que eso sea nuestro fondo, pero lo que resalte adelante sean las siluetas en blanco, anónimas, porque nos representan a todos en base a un reclamo que es poder construir nuestra escuela. La idea es hacerlo justamente en este pedazo, o sea, parte de una hoja del portón y la de al lado, cosa que el cartel que dice obra paralizada sea parte de nuestra obra también, sin tocarla, pero que tenga algún emoji, alguna cosa que demuestre lo que ellos quieren decir con eso. Hoy es un día para nosotros sin clases, sí, un claro. Día feriado, y vos fíjate la cantidad que han venido, no solo de los chicos y de las chicas, de las familias, con mate y con cosas para compartir. Esa es la idea, desde la creatividad y desde el compartir y desde el pasarla bien, poder seguir visibilizándonos en cuanto a nuestro reclamo, pero desde un lugar tranquilo y respetuoso, compartiendo, como hacemos todos los días. A mí me da un orgullo y me da esperanza de que sea lo que sea, pase lo que pase con el tema de la construcción, más tiempo, menos tiempo, como sea, nosotros estamos unidos, somos una gran familia. Y eso me parece que es lo que se sostiene, es lo que hace bien. Hay preses, hay profes que vinieron de Capital a pintar, es una locura, es hermoso. Entonces yo creo que eso es lo que hay que rescatar. Nosotros estamos haciendo historia. Yo la otra vez le decía, cuando la SPUM cumpla 20 años, no sé si va a estar el mural o van a estar los carteles, pero ustedes por ahí vienen con sus hijos y cuentan. Nosotros peleamos, luchamos, estuvimos y resistimos para tener este edificio. Fuimos los primeros, fuimos y estuvimos y medio que se emocionaban porque no son muy conscientes por ahí de lo que estamos haciendo, que es una cosa impresionante, pero se hace así en el día a día, en lo cotidiano. Y la frase que yo también les digo es que la de Galeano, gente pequeña, en pequeños lugares, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. Esto es, y en el día a día y en lo cotidiano, y no perder la esperanza y seguir estudiando y seguir haciendo y no perder la alegría sobre todo, porque uno se puede bajonear, uno va a la marcha, escucha esto, lo otro, qué va a pasar, qué no va a pasar, pero en el mientras tanto hay que seguir compartiendo y hay que seguir estando alegre, como yo veo que está pasando acá. Hasta el DIR está pintando, mira.